El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha mostrado su respaldo al tradicional torneo de golf a beneficio de Aspandén, que regresa tras 2 años de pandemia y tendrá lugar el próximo día 30 de julio en el campo sur de Guadalmina. El concejal, que ha estado acompañado en la presentación del evento por la presidenta de la asociación, María José Morales, y el director gerente de la instalación, Ignacio del Cubillo, ha señalado que estamos muy satisfechos porque las circunstancias actuales permiten volver a celebrar una iniciativa con mucha solera. Buenos días a los medios de comunicación, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa que se realiza en la Tenencia Alcaldía de San Pedro y se presenta para una buena noticia, ¿no? Una buena noticia. Ayer precisamente estábamos firmando uno de los convenios que tenemos con Aspandén, que hace una labor magnífica, una labor social muy importante en el término municipal, y que no tenemos palabra de agradecimiento, es decir, para dar gracias de esa labor que realizan. Y para esta rueda de prensa me acompañan dos personas que normalmente están colaborando, no solo en Aspandén, sino con todo lo que ocurre en San Pedro y en la ciudad, como es el caso de María José Morales, que es presidenta de Aspandén, y en este caso también nuestro amigo Ignacio del Cubillo, que como sabéis es el responsable del campo de gol de Guadalmina y que siempre está colaborando de forma solidaria y dispuesto, en este caso, a un torneo de gol, como no puede ser de otra manera, estando aquí el club de gol de Guadalmina. Pero en este caso estamos hablando ya de un torneo con solera, torneo que estamos hablando de su 10ª edición, y donde realmente yo creo que a todos los amantes del gol, que además son la mayoría muy solidarios, pues yo creo que las inscripciones se las van a quitar de las manos a Ignacio, y en este caso, pues el día 30 de julio, pues estaremos, ya nos vamos a apuntar en agenda, poder estar allí y disfrutar de los jugadores de gol y sobre todo de poder colaborar de forma solidaria y estar, como siempre, al lado de la gran labor social que realiza Aspandén. Hay que decir, que ahora explicarán ellos, tanto cómo se va a desarrollar el torneo como los colaboradores y patrocinadores, pero yo desde aquí también me gustaría agradecer a todos los patrocinadores y a los colaboradores, porque sin ellos tampoco podría haber sido posible este torneo, que yo creo que da una muestra de la tremenda solidaridad, como se ha demostrado los dos últimos años de la pandemia, que se tiene en San Pedro Alcántara, en toda nuestra ciudad, con todos los actos benéficos que se organizan para Aspandén y para otros colectivos sociales que tenemos en la ciudad, y que toda ayuda es poca para ellos, porque realmente a mayor aportaciones, a mayor solidaridad, pues mayor labor pueden realizar ellos con su usuario y con esta familia que realmente están al lado de ellos y todo su personal. Y sin más, pues le cedo la palabra, en este caso, a María José. Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en una nueva edición de este, como decía Javier, torneo con solera, ¿no? El Real Club de Gol de Guadalmina, que colabora, bueno, pues durante muchísimos años con la realización de este torneo y con otros muchos eventos también. Desde aquí, en nombre de Aspandén, nosotros no podemos más que agradecer muchísimo ese compromiso que tiene el Real Club de Gol de Guadalmina con nuestra entidad, con nuestros usuarios, con nuestro personal, con nuestras familias en general, porque no hay llamada a su puerta que ellos no atiendan para Aspandén. Yo voy a agradecer, por supuesto, a todos los patrocinadores y colaboradores, como bien decía Javier García, en primer lugar al excelentísimo Ayuntamiento de Marbella, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, por estar siempre, constantemente ayudando y colaborando con cualquier cosa que Aspandén necesita o reclama, al Real Club de Gol de Guadalmina, a todos sus socios, a su directiva, a sus trabajadores, a todo el personal que participa y que hace posible este torneo, porque sin ellos sería imposible. Balms Abogados, que colabora también este año, de nuevo una entidad nueva, una empresa nueva que empieza a funcionar con Aspandén y bueno, que tenemos una proyección muy buena de colaboración. A Restaurante Nuevo Reino, por supuesto, siempre, a lo largo de los años, creo que desde el inicio de Aspandén, la familia de Pepe Romero está siempre, siempre, constantemente ayudándonos. Y bueno, y como colaboradores para esas entregas de premios que ya son típicas en este Real Club de Gol de Guadalmina, pues tenemos a Atlas Wellness Center, la Barraca de Amparo, Casa Italia, Go Gastrobar, Asador Guadalmina, Hotel Guadalmina, el Real Club de Gol de La Brisa, la Sidrería Manolo, Aloha
Club de Golf, Magna Marbella, Restaurante Los Farolillos, Restaurante Compassion y Restaurante El Gamonal. Muchísimas gracias por hacer posible que este torneo tenga entre sus alicientes pues esa entrega de premios que se hace siempre al final y que ahora Ignacio os explicará todo el desarrollo del torneo, con la ya típica entrega de plantas de nuestro vivero, que nuestros chicos ya llevan pues semanas preparando y plantando desde el inicio, desde ese esqueje, a través de esas prácticas de viverismo que se hace también gracias al convenio que firmamos con el ayuntamiento anualmente, y que se hace entrega pues bueno, pues de esas plantas también en la entrega de premios de este torneo. No nos queda mucho más, agradecer muchísimo esa solidaridad por parte del Club de Golf, del Ayuntamiento, de todos esos colaboradores y patrocinadores, y bueno, y muy felices de recuperar después de estos años de pandemia pues este torneo que llevamos ya pues estos años sin poder realizar. Así que felices, agradecidos, y le paso la palabra a Ignacio para que pueda explicaros pues bueno, cómo se va a desarrollar el torneo. Gracias por acogernos aquí en la casa, en nuestra casa, porque así nos sentimos cada vez que venimos aquí al Ayuntamiento. Y decir que el 30 de julio, que es un sábado, es un día estupendo, se va a celebrar en el campo sur de Guadalmina este torneo, que es la undécima edición. Estos dos años atrás, ha sido imposible, entre la pandemia y entre muchísimas razones que hacían pues poco aconsejable que nos acercáramos, que estuviéramos juntos y tal, porque la solidaridad además se nota en el ambiente cuando llega esa entrega de premios y aparecen los chicos cargados con esas plantas y el club se remolina y tal, y estamos, es imposible quedarte alejado de esa alegría que reina ese día. Gracias a Dios ahora tenemos unas circunstancias distintas y nos permiten volver a retomar este tipo de actuaciones. Y claro, en cuanto a Spandén llamó a la puerta del Real Club de Guadalmina, su junta directiva dijo que por supuesto que era, esto es como el ketchup y las patatas, o sea que están íntimamente ligados el torneo de gol y Spandén y el Real Club de Guadalmina. Y para ello pues hemos retomado pues el viejo formato de siempre, el formato que ha sido un éxito, que es el pareja mejor bola, con lo cual ya sabes que por lo menos de los cuatro jugadores a uno lo conoce, ¿eh? Porque es una pareja y normalmente suelen ser amigos, aunque terminan al final alguno. Pero bueno, es una pareja mejor bola Stableford por categorías en el campo sur, salida, salvo que haya poca participación, cosa que desde luego no esperamos, será por el hoyo 1, salidas consecutivas. Además, de esa forma damos oportunidad a que se vaya preparando la entrega de premios, que suele ser por la tarde con unas copas y tal, y se hacen entrega de los regalos. Toda la recaudación, absolutamente toda la recaudación, inscripciones, green fees, carritos eléctricos y cochecitos de golf que se alquilen para ese día, va a integrar la recaudación íntegra a Spandén, como ha sido así todos los años. La inscripción es una inscripción barata inicialmente, porque son 10 euros por jugador lo que es inscripción, más el green fee correspondiente, que en el caso de los jugadores que no sean socios del Real Club de Guadalmina, ese green fee será de 62 euros, con lo cual jugar al golf en el Real Club de Guadalmina el sábado, que está, no porque yo lo diga, en unas condiciones excepcionales, saldrá por 72 euros. Es 72 euros muy bien gastados, y que además irán a ayudar a esta asociación, que yo hace un momento acabas de nombrar la bicha con la pandemia, pero además es que tener en cuenta que subsistir durante estos dos años, cuando las administraciones han tenido que dedicar los recursos escasos o los recursos que hubiera para paliar otra serie de necesidades, pues han hecho que las asociaciones como la vuestra hayan tenido que inventar lo para subsistir, ¿no? Así pues, ahora mismo, antes de venir para acá, he comprobado, no tenemos una mala entrada, tenemos ya unos 40 jugadores, que son 20 parejas, pero nuestra intención es llegar a 200 jugadores. Esa es nuestra intención, llegar al tope máximo que permite el torneo. Sé que son otros torneos benéficos que se están desarrollando por la zona, pero vuelvo a hacer el llamamiento. Estamos hablando de ir a jugar al Real Club de Guadalmina en su campo sur, y que es el 30 de julio, que es un sábado.
¿Cómo nos podemos inscribir? Pues podemos inscribir llamando al teléfono del Cádiz Máster, a través también de la página web, y el teléfono, aunque no se deba decir esas cosas porque luego no lo apunta nadie, pero es el 952-88-6522. Hemos intentado que sea facilito. Entonces, decir que me encanta recordar esa imagen de los chavales entregando esas flores, y que además para las señoras, es decir, que no sé, que se hace expresamente para las señoras participantes, y allí al final no se va sin una flor nadie. Así que os animamos desde el Real Club de Guadamina. Voy a hacer extensivo también el agradecimiento que habéis hecho antes al personal, tanto al personal de mantenimiento, al profesor y de Cádiz Máster, y sobre todo a los socios. Así pues, os esperamos el día 30 de julio y va a ser un éxito seguro. Muchas gracias.